enclavado en la punta de Maspalomas. El faro de Maspalomas fue ideado al milímetro por el ingeniero gran canario Juan de León y Castillo y se levanta entre 1864 y 1889. Una construcción de 60 metros de altura focal, con una torre de 56 metros que se alza sobre la casa del torero. Una vivienda de planta rectangular inspirada en un patio tradicional canario. Está construida con piedra azul. Manos artesanas con escuda y mojarda tallaron la piedra. Su diseño, de fuste clásico, va disminuyendo en tamaño conforme se acerca su capitel, también rematado con anillos y módulos. En la segunda planta destaca un rosetón u ojo de buey. En su fachada dispone de una sucesión en altura de alargados huecos verticales al norte y al sur, que dan luz a la escalera de subida a la linterna. Y en lo alto, bajo el capitel, una pequeña luminaria vidriada cuya finalidad es ornamental. Coordenadas propias, que se identifican en su secuencia y ritmo de barrido. Su luz, que alcanza 19 millas marinas, durante décadas ha sido los ojos de los navegantes y pescadores en la oscuridad. A la luz del día, ha sido la sombra y cobijo de cientos de parceros que trabajaron la tierra, hasta la llegada del boom turístico de los años 60. El faro de Maspalomas es un icono de la isla de Gran Canaria. La historia del faro es la historia del desarrollo de la isla y su entorno inmediato. Desde los primeros turistas llegados a esta orilla, a la llegada del hombre a la luna, seguida desde el INTA de Maspalomas. El faro fue declarado bien de interés cultural por el gobierno de Canarias como monumento histórico en 2005 y ha sido testigo del crecimiento económico, el desarrollo sostenible y el enriquecimiento cultural del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy, el Cabildo de Gran Canaria quiere recuperar su esplendor y tras su remodelación, abre sus puertas con la creación del Centro Etnográfico del Faro de Maspalomas, un proyecto museístico del siglo XXI que pretende destacar la figura de los oficios artesanos y su obra en el panorama de la historia de Gran Canaria. La iniciativa de FEDAC es convertir el Faro de Maspalomas en un espacio referencial que cuenta con salas de exposición permanente, una tienda de artesanía canaria y un punto de información turística entre sus principales servicios. Su oferta se complementará con la realización de talleres de artesanía, demostraciones en vivo de artesanía tradicional canaria y exposiciones temporales. El Centro de Etnografía permitirá al visitante acercarse al mundo de la artesanía de Gran Canaria, fomentar su estudio y la recuperación de los elementos culturales autóctonos, especialmente en el mantenimiento y desarrollo de los oficios artesanos que ha venido realizando durante más de 25 años la FEDAC. Cuando se cumplen 120 años de su construcción, el tiempo parece detenerse ante su silueta. Desde la costa hasta la cumbre, el faro se erige en vigía de nuestras tradiciones y costumbres. Historia, presente y futuro se dan la mano en este emblemático y singular edificio.